Eso que tú, el ejemplo que has puesto es como muy claro, pero hay otras cosas que no son tan claras. Entonces, ¿las quieres decir o las quieres dejar pendientes? No, es por decir que... No, es que es claro que hay infinidad de cosas que no son tan claras. Que son superficie, no son religión, depende de la conciencia que se tenga de ellas. Es lo que está diciendo. Pero... en realidad superstición es la posibilidad, y supongo posibilidad real, ¿no? Es la posibilidad de que uno pueda buscar a Dios contra su conciencia. Eso es todo. Eso es todo. Pero es más difícil que lo que yo he dicho. Tú lo pones más difícil. Pero sí es verdad. Es verdad. Que uno diga, yo tengo conciencia de que a Dios se le mira por esta ventana, pero le quiero mirar por aquella. Superstición, hija, si entiendes. No es que te lo diga nadie. Tú has entendido que a Dios se le ve por aquí. Y espero que entre... pero ¿por qué quieres enterarse por allí no le verás? Eso es superstición. O por dictados escritos, por un decálogo, por ejemplo, o por dictados de la conciencia. Bueno, queda más o menos claro, luego se irá, estos son herramientas nada más. Superstición es por tanto, nótese bien, es por tanto un parásito de la religión. Sin religión no puede haber superstición. Primero es la religión que la superstición. En vulgar, pues, es supersticioso, por ejemplo, el 13. Claro, el 13. ¿Y por qué supersticioso? Pues por lo mismo que hemos dicho. ¿Tú entiendes que el número 13 tiene que ver con tu relación con Dios? Sí, entonces es religión el 13. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te embarcas entre...? Ah, ¿por qué? O sea, que tú entiendes que no tiene nada que ver, pero sin embargo... eso es superstición. Claro. Una herradura detrás de la puerta. ¿Tú crees que los ángeles te defienden con sus espadas si tienes una herradura detrás de la puerta? No, que va. Pues no la quitas. ¡Hombre, por si acaso! Claro. Tú entiendes que no tiene nada que ver, pero sin embargo la quieres. Eso es superstición. Evidentemente que es superstición. Ahora, si tú entiendes que la herradura te salva de los ladrones, pon herraduras. Y son religión. Si lo entiendes. Si lo entiendes, sí. Son religión. Entonces, ¿cómo es? Parásito uno de otro. Si tú entiendes que Dios necesita una herradura para defenderte, pon la herradura y faltarás contra la religión si no la pones. Así son las religiones de la tierra, todas. Todas tienen... es que ya corro demasiado. Todas tienen supersticiones vistas desde otra religión. Estoy diciendo otra cosa. Si en un momento determinado pierdes la religión, es que en ese momento has perdido la concienciación. Entonces en ese momento ya no hay religión para ti. Ni superstición. Ni vas contra la religión, quiere decir que, por ejemplo, el 13 es una cosa inocua. Puede ser. Ni siquiera en ese sentido religioso. Quiere decir, si tú te quedas con la duda de que el 13 puede ser que te traiga mala suerte, quiere decir que tú no estás concienciado del 13 como religión. Puede ser. En ese caso no es ni superstición ni nada. Es una tontería o lo que quieras llamar. Es que yo creo que a nivel humano es lo que ocurre, que normalmente una superstición tiene que ser muy concienciada, tiene que haber voluntad de superstición, saber, o sea, lo que tú has dicho antes, decir seriamente, yo sé que esto no lo debo hacer, en este momento determinado yo lo voy a hacer. Es con conciencia y voluntad de hacerlo. En el momento que no haya conciencia ni voluntad, no hay ni superstición. Desde luego. Sencillamente desde luego. Una falta de concienciación en el momento. Sí. Pero yo no simplificaría tanto como tú haces, porque es el temblor religioso que ocasiona el 13, por ejemplo. Es de religión, de superstición, es religioso. Si es tonto, si dice, no, yo sé que entonces, pero no me quiero complicar. Bueno, es una tontería humana lo que quieras llamar. Pero no, es que hay treces y cosas que tú cuando hablas con ciertas personas ves que les tiembla el ser, ¿eh? No, aquí hay temblor religioso, esto es superstición. O religión verdadera, si ella se lo cree de verdad, es otro tema. Pero es temblor religioso, pertenece al terreno de religioso. Hay supersticiones tan arraigadas y tan fundamentales que la duda no es que sean tonterías, es si pertenecen a la religión auténtica o si son supersticiosos. Pero ya he dicho otra clave que veremos más adelante, y es que todas las religiones de la tierra están plagadas de parásitos que son supersticiones, pero, los que hablan de supersticiones de tal religión son los de otra religión. Entonces, claro, los cristianos llamamos superstición a, yo qué sé, a la visión de la luna de los griegos. Los griegos ven la luna con tal... superstición griega, claro. Para un cristiano, la visión que el griego tiene de la luna es supersticiosa. Pero para el griego no. O sea, la superstición es tan subjetiva como la religión. Evidentemente. Es parásita. Vive de ella. Sin ella no hay. Sin religión no hay superstición. Pero con religión puede haber. Y además es tan subjetiva que la superstición puede ser religiosa en un sujeto. Y de hecho,
el invento de las supersticiones es tan subjetivo que solamente se ven supersticiones desde otras religiones, no desde la perspectiva del creyente. Hoy estamos nosotros plagados de supersticiones, no lo dudes. Los cristianos vivimos plagados, pero no las vemos. Nos las ven de otro lado, o nos las verán los cristianos dentro de 100 años. Como los cristianos medievales estaban plagados de supersticiones, que ellos aceptaban de buena fe, por tanto eran religión, y nosotros la vemos de nuestra superstición. Superstición, lo que ellos hacían, visto desde mí, es superstición. Lo que ellos hacían, visto desde ellos, no es superstición. Bueno, hemos aclarado otro concepto, ¿verdad? Nos hemos de ir ya. Y magia. Magia, ¿qué es magia? Creo que lo dije el año pasado. Es más fácil de entender religión en nuestra relación con Dios. Claro, nuestra relación con Dios, ¿qué es? Bueno, hemos de simplificar, ya lo veremos. Pero lo digo. La relación del hombre con Dios es siempre, desde el principio, un sentido de dependencia. En otras palabras, los dioses están ahí arriba, en el Olimpo, manipulan el rayo, la tormenta, el granizo, las cosechas o las sequías, que de esto sabemos un rato, desde arriba. Por tanto, estamos en sus manos. El hombre, cuando descubre a Dios, lo primero que descubre es que está a su merced. Y todavía ahora, ¿verdad? El hombre está en manos de Dios. Por tanto, el asomo que el hombre hace de su vida material al mundo espiritual o simbólico, es lo que se llama religión. Y la religión lo primero que le dice es que el hombre está en este mundo que depende de él. El mundo de las divinidades. Bien, religión, por tanto, es la relación del hombre con Dios, y esta relación tiene una primera traducción y constatación. El hombre depende de Dios. Está en sus manos. Magia es exactamente lo contrario. Dios depende del hombre. El hombre entiende que la divinidad, a fuerza de un sacrificio, pintándola en las cuevas de Altamira, rezándola a un Padre Nuestro, uno la puede manipular. ¿Eh? La divinidad está en el cielo, y si salimos con la imagen de la cruz, lloverá en Andalucía. A Dios se le puede manipular, eso es magia. No, que no se me entienda mal, no critico nada, anuncio, o enuncio, o denuncio, es igual. No digo nada, pero digo que la idea en sí, de que Dios está en mis manos, yo estoy en las suyas, pero no es que estoy en las suyas, me puedo poner el jabón por la cara, ¿no? Engatusármelo, y al final, ensalmado él, me lo tengo en mis manos y digo, Señor, que estalle mi vecino de una vez. Estalla. Señor, que llueva. Llueve. Señor, pero ¿por qué no? Y el Señor me lo da. Si la palabra magia significa algo feo, tengamos cuidado, porque la magia es lo más practicado en la religión. Lo más practicado en la religión. La idea de que yo estoy en manos de Dios, bueno, la acepto. Pero si un día la mano de Dios aprieta un poco por una pierna, estoy en sus manos, me aprieta. Señor, no aprietes tanto. Y si sigue apretando, pues me lo embauco. A ver si afloja. Y afloja. Eso es magia. Esto es magia. La religión es fácil de recordar. Religión es la dependencia del hombre respecto a Dios. Fácil, ¿no? Estoy en manos de Dios. Esta es religión. Los españoles sabemos de esto, porque tenemos una pequeña tradición de Miguel de Molinos, el quietismo, que dice que hay que estar en manos de Dios y dejarse. Ahí. Pues si te interesa esto, es que... Coge. Estamos en sus manos. En cambio, las religiones mediterráneas, curiosamente Molinos lo era, mediterráneas desde siempre tienden a la magia, al sortilegio, es lo mismo, estas palabras las tenemos, ¿verdad? El sortilegio, el encantamiento, el ensalmo, la brujería, es igual, que significa que Dios y sus fuerzas se pueden conjurar. El aprendiz de brujo, que todos conocemos, el brujo sabe que hay unas puertas y sabe que hay unos botones e intentan cruzarse, se le van las aguas después, pero él lo intenta manejar. Esto es magia. Bueno, definitivamente, pues, religión es que el hombre está en manos de Dios. Magia, que Dios está en manos del hombre. Hay gente que nace de la magia religión, evidentemente, y que si le quitas la magia, no le queda religión. Dios le interesa en cuanto le ayuda. Si no le ayuda, ¿para qué le quiere? Magia. No es religión. Por favor, ¿qué dice usted que era rito? Rito es el gesto, actitud o palabra, esto es lo mismo, que evoca o hace presente un mito.
porque el mito es anterior al tiempo o en un tiempo primitivo, en aquel tiempo, y se hace realidad a través del rito en el momento en que uno quiera. El sacerdote es el especialista en ritos, debe serlo en todas las religiones de la tierra. El sacerdote se repite siempre. El humano no puede hacerlo porque no tiene las llaves. Entonces sería en apariencia, solo un momento. Si el sacerdote es el que con su llave abre la ventana, se puede preguntar, bueno, ¿y a mí por qué me interesa? ¿Para qué quiero abierta la ventana? Entonces, pues para tener a Dios en mis manos, esto es mágico. Depende de la finalidad. Ya habéis oído, digo, no, para hacerme ver en qué cantidad pertenezco yo al otro mundo, entonces es religioso. Depende de la intención. En religión hay que tener mucho cuidado, esto es importantísimo. No se dan fórmulas fijas, sino que son intencionales. Y la religión, cuanto más pura es, más nos enseña que el hombre no es juzgado por sus obras, esto es materialismo, sino por sus intenciones. Un hombre que quiera hacer el bien, por mucho mal que haga, llega al bien. Y un hombre que quiera hacer el mal, por mucho bien que haga, está haciendo mal. Fíjense, cosa que, por ejemplo, la justicia humana no aprecia. La justicia humana juzga por materialidades. Pero la religión, que es metafísica, más allá de la física, juzga por intenciones. Que eso nos salva justamente y demuestra más la dignidad del hombre. Entonces, la intención del hombre es una carga eléctrica tan poderosa que cambia la realidad. Si yo tengo una buena intención, el mal es bueno. Si tengo mala intención, el bien es malo. Luego yo cambio la realidad con mi intención. Fíjense, entonces, si es importante y si es baja la realidad material. La materia es tan baja que la intención del hombre la cambia de sentido. Importantísimo. Es filosofía otra vez, no es religión tampoco. Quería tener la oportunidad de decir, a ver si la sé formular. Volviendo otra vez al mundo de lo simbólico. ¿Sería demostrativo de que el hombre tiene tan grabado el recuerdo del mundo simbólico que, por ejemplo, en la primer época de la vida humana, al niño se le habla a base de símbolos permanentemente, con los cuentos, y el niño quiere que se repitan 500.000 veces? El niño, esto no nos damos cuenta de lo que, yo espero que este año logremos decirlo, es difícil de decir, de forma que no provoque la reacción contraria. Es exactamente lo del mayordomo. El mayordomo encuentra al hijo y dice, si se lo digo de golpe, es que reacciona contra mí. Hay que decírselo por debajo, y la convence. Si esto que estamos diciendo se dice en la calle, y así a bocajarro, la gente dice, este hombre está loco, has provocado la reacción contraria. Si se va preparando así, ¿no?, poco a poco, lo vas aceptando y vas descubriendo un mundo interior que tú no conocías. Esta es la respuesta a lo que estás preguntando. Entonces el niño, sin saberlo, sin que lo sepa él, está hecho de la tela de los símbolos. Está hecho, es un hecho, es así. Entonces cualquier cosa simbólica que le sueltes al niño, él, que casi es inconsciente, en su subconsciente vibra y disfruta, se pone loco. Es una demostración, evidentemente, transsensorial y transintelectual, incluso más allá de la inteligencia, de la constitución del ser del hombre. No sé quién dijo, el hombre está hecho de la misma tela que los sueños. Perfecto. El hombre está hecho de la misma tela, cortado, que los sueños. Todos esos cuentos tradicionales que se cuentan, como la figura de Blancanieves, de Caperucita, etcétera, ¿tienen tradición que vienen equiparables, por ejemplo? Bueno, Smith ha hecho una selección. Los hay en general que son centones, o sea, arreglos, ¿no? Recortes cosidos, pero, centones. Un trozo de aquí, un trozo de allá, y se ha hecho un cuento europeo o tal. Y Mircea Eliade, antes que él, había llegado a los grandes núcleos. O sea, cogiendo, vamos a ver, Blancanieves, tiene una repercusión en Rusia, en Persia, y al final el núcleo es plas. Por ejemplo, el collar de la paloma, famoso, tiene orígenes en Persia, pero en Persia casi postdiluviana, o sea, del paleolítico superior. Entonces, a través de los cuentos formulados, Calleja mismo tiene cuentos que son castellanos, pero que tienen raíces larguísimas, profundísimas. Entonces, ha seguido estas raíces y Mircea Eliade ha llegado en su Traité d'Histoire de Religion a coger las grandes raíces de los cuentos, que no son más que 12 en realidad, y luego estas cosidas, retocadas, recortadas y a veces engrosadas por otras experiencias, han dado lugar a cuentos. Los cuentos en realidad son siempre parciales,
y seguirle la traza. Es muy difícil, pero se logra hasta que llegas a la fuente del cuento. Y esta fuente siempre es paleolítica, ¿eh? De mayor que tenemos las rondallas, que se dicen estas rondallas que se creían que eran mallorquinas. Hay cosas como, por ejemplo, la transformación del animal en hombre, que es paleolítica, es del tiempo del diluvio. La idea de que los animales hablan, desde todos los cuentos del mundo, forma parte del paraíso. En el paraíso los animales hablan. La idea de que la creación se vuelve contra el hombre, forma parte siempre del pecado original, o sea, del mito de la caída, que se llama. El pecado original, como decimos nosotros. Esto los latinos lo sabían. Cuando Orfeo se fue al infierno a buscar a Eurídice, a su mujer, que la perdió después, ustedes saben que iba por el infierno le lleva por el mismo camino del paraíso, iba con su flauta mágica, era un gran músico y poeta, Orfeo, y estaba encantando a los animales que se quedaban así y él pasaba. Típico. El dominio de los animales es del paraíso. En la medida en que se acerca al paraíso, los animales quedan encantados. Es la revivencia o vivicencia del hombre en el paraíso. Bueno, pues esta idea de que los animales y el hombre son enemigos y se hablan es paradisíaca. Los animales son enemigos del hombre cuando el hombre sale del paraíso después del pecado. Está pasando hoy. La naturaleza nos es adversa hoy en día. Se vuelve contra nosotros. ¿Esto qué significa? Pues que estamos en pecado. Estamos equivocados. Estamos en una actitud falsa. Eso es todo. Y no la salvaremos hasta que volvamos a nuestra actitud, hasta que con la flauta la encantemos otra vez. ¿Mm? Es el mito de Orfeo. Bueno, es muy tarde. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.